bendecidos igual con lluvia, vamos a decir, pero también ya tenemos las presencias de los colegios que están agendados y bueno, también vienen igual a la expo. Recordamos que la expo, todos los horarios son de 9 a 17 horas durante todos los días. Mañana ya marca un sol lindo, pero al margen de eso la expo no se suspende y sigue las actividades como estaban programados. En ese marco, bueno, tenemos el sector de charlas, tenemos el sector lúdico, el sector tecnológico, el sector de deporte, después el espacio de la agencia universitaria, que también brindamos asesoramiento e información. Así que bueno, les seguimos invitando a todos a que visiten la expo, a que vengan las familias, a que vengan con el colegio. ¿Cuál es la idea en general de esta expo? La idea es mostrar un poco lo que es la ciudad universitaria, ¿no? Si bien están todas las universidades y están los 40 institutos terciarios, el estudiante va a poder contar, bueno, va a poder ver qué es la ciudad universitaria, porque uno cuando elige también una ciudad para estudiar, elige también, bueno, qué tiene, ¿no? Qué tiene en términos de recreación, qué tiene en términos, bueno, de todo lo que hace la ciudad. Por eso se van a encontrar con todos esos otros sectores. Perfecto. Es para todo público, digamos, es gratuito. Exactamente. Es un evento gratuito, todas las charlas son gratuitas, tanto las charlas de apertura que va a estar Gabriel Rolón, como también el día viernes que va a estar Facundo Manes, son gratuitas, son abiertas, les decimos a la gente que vengan, que no hay problema. Los lugares en sillas están reservados para las escuelas secundarias, pero por ejemplo el viernes, que es al aire libre, pueden traer una silleta, pueden estar acá porque va a ser en la costanera, así que en eso no hay problema. Y el día sábado cerramos el evento con el recital de Quilato, de Katana y de los Totora. Perfecto. En el caso de Rolón, ¿cuándo va a estar? Rolón va a estar mañana a las 10 de la mañana en el acto apertura, digamos. Perfecto. ¿Y el viernes, Facundo Manes? El viernes a las 18 horas, Facundo Manes.